nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en el municipio de San José Las Flores, que pertenece al departamento de Chalatenango, y en este momento está en sus fiestas de repoblación de sus 35 años. Recordándoles que este segmento está destinado para conocer los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Así que hagamos este impresionante recorrido en este hermoso municipio. Para comenzar, comentarles que este impresionante destino cubre un área de 26.2 kilómetros cuadrados y la cabecera tiene una altitud de 425 metros sobre el nivel del mar. Las fiestas patronales se celebran en el mes de marzo en honor a San José. Parte de la historia, que data allá por 1785, en el paraje llamado Silaiquín, se fundó la aldea de San José de las Flores, que en 1832 sería erigida como pueblo. Desde 1855 forma parte del departamento de Chalatenango y en 1890 su población era estimada 1490 habitantes. La Guerra Civil de El Salvador afectó severamente a la localidad, lo que provocó el éxodo de sus habitantes. Dentro de los lugares que componen ese municipio, que está dividido entre cantones y caseríos, tenemos la Hacienda, Los Guardados, Agua Caliente, Hacienda Vieja, Los Salas, Lagunita, Los Urbina, Palo Verde, Gualpeto, Las Limas, Llano Verde, Tierra Colorada, Aldea Vieja, El Tamarindo y El Llano. Según censo, en el 2007 la población es de 1.583 habitantes. Y por acá pues tenemos parte de la historia y de algunas bellas imágenes de este impresionante destino. Así es que, estimados, siempre en Vagando con PH, continuamos con este recorrido. Así como en ese segmento de Vagando con PH, culminamos nuestro impresionante recorrido en San José Las Flores. Recordándoles que este impresionante destino, que además de ser un destino histórico-cultural, también tiene unas bellezas naturales, como lo es también el río Sumpul y diferentes atractivos naturales entre sus montañas. Así es que los invitamos para que ustedes compartan cada uno de estos segmentos de Vagando con PH, compártanlo, suscríbanse, por favor no olviden activar la campana para las notificaciones y nos vemos en el próximo Vagando con PH. ¡Saludos!